El segmento de los todocaminos se mantiene como una gran reserva natural, en la que hay espacio para diversidad de especies y versiones. Los grandes crossover de estilo coupé han proliferado entre las marcas de representación y aunque con algunos años de retraso frente a su competencia natural, Audi tiene turno de réplica con su nuevo Q8. Su denominación da muchas pistas del rol que va a ejercer en la gama Audi. Por un lado, es el nuevo estandarte de la familia Q, la de los todocaminos de la marca. Por otro, el número lo pone frente a frente con el A8, la berlina de representación de gran lujo de Audi, que en su última generación se ha convertido en un verdadero escaparate de su capacidad tecnológica sobre cuatro ruedas. Yendo a lo esencial, el Q8 mide 4,98 metros de longitud, mientras el ancho y el alto se sitúan en 1,99 y 1,7 metros, respectivamente. Un vehículo, por tanto, generoso en dimensiones, pero al que Audi ha proporcionado un envoltorio extraordinariamente ambicioso. No podía faltar la línea de techo de corte coupé, pero que el Q8 embellece mediante una peculiar orientación de los pilares D, cerrando el ángulo para estrechar el marco que define la luneta posterior. Pero la personalidad de un vehículo la define en buena medida su frontal, su rostro, y el Q8 rompe con todo lo hecho hasta ahora en Ingolstadt. La parrilla single frame evoluciona definitivamente hacia una forma octogonal y adquiere una presencia desmedida para potenciar su aspecto todo camino. El ancho marco que la subraya hace que los faros delanteros LED, HD Matrix LED como opción, las amplias entradas de aire de los flancos y los protectores inferiores resalten ese imponente semblante. La zona posterior más prominente es territorio de los pilotos traseros. A la altura de la línea de cintura, están conectados entre sí por un fino listón iluminado. El perfil se determina por el marco cromado de la zona acristalada, la prominencia de los pasos de rueda, especialmente en la sección posterior, y el gran tamaño de las llantas de 22 pulgadas. La distancia entre ejes de casi 3 metros determina la gran amplitud de su habitáculo, en el que la digitalización juega un papel fundamental. El elemento principal es la pantalla MMI Touch Response, situada en posición central y enmarcada por un amplio panel negro que abarca todo el largo del salpicadero. Debajo, otra pantalla permite al conductor manejar las funciones de climatización, confort y entrada de texto. La instrumentación también es digital y añade el Head-Up Display, que proyecta la información sobre el parabrisas. Todo está en perfecta armonía, creando una atmósfera solemne y relajada en este interior, que carga hacia el lujo con los asientos con función masaje. Los tres traseros pueden ser individuales e incluyen regulación longitudinal. Acorde con el estatus jerárquico dentro de la familia Q de Audi, el nuevo Q8 tiene entre sus prioridades ofrecer una experiencia de conducción a la altura de las expectativas. Buena parte de esta responsabilidad recae en la tracción 4 y la suspensión con regulación de dureza, que son de serie. Audi ofrece opcionalmente la suspensión neumática adaptativa con ajuste de confort deportivo, que puede variar la altura de la carrocería dependiendo de la situación de conducción y de las preferencias del conductor, en hasta 90 milímetros. También entre el equipamiento opcional que puede multiplicar el dinamismo del Q8 está el eje trasero direccional, que a baja velocidad permite un ángulo de giro de las ruedas traseras de hasta 5 grados en dirección contraria a las delanteras para mejorar la agilidad. A velocidades elevadas, sin embargo, las ruedas del eje posterior giran en el mismo sentido que las delanteras para aumentar la estabilidad. La tracción 4, junto a su arquitectura elevada, 254 milímetros de distancia libre al suelo y recursos como el control de descenso en pendiente, pone en valor su capacidad para continuar conduciendo más allá de los límites del asfalto. Todos los motores, tanto el de la versión 50 TDI de 286 caballos con el que arranca esta primera etapa de comercialización, como el V6 45 TDI de 231 caballos y el 55 TFSI gasolina de 340 caballos que se incorporarán en 2019, buscan la mayor eficiencia gracias a la tecnología MIL Hybrid. El sistema eléctrico principal de 48 voltios incorpora una batería de iones de litio y un alternador. Durante la frenada, puede recuperar hasta 12 kilovatios de energía que se almacena en la batería. La tecnología MHEV permite largas fases de circulación en modo de marcha por inercia con el motor desactivado y permite que el sistema Start-Stop entre en funcionamiento a 22 km/h.